ya no puedo seguir ocultando la verdad. ¿Qué dijo? ¿Se enojó? ¿La va a perdonar? ¿Va a dejar a su mujer? ¡No sé, Cristina, no sé! Yo solo le enseñé lo que encontramos en el cuarto de José. Después preferí dejarlo solo. Bueno, no importa. Ya debe de estar seguro de que la señora sí lo engañó. Y no va a tardar en mandarla al diablo. Yo nomás tengo que esperar. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Emilio Valtier. Vengo de Puebla. Mucho gusto. Necesito hablar con el señor Montellano, con su hija Lina. Yo creo que eso va a estar muy difícil porque el señor Montellano y su familia no se encuentran en Veracruz, ¿eh? Caray. ¿Y usted sabe dónde se encuentran? Me gusta hablar con Alina Montellano. Lo siento, señor Valtierra, pero la señorita Alina se fue con sus padres fuera de México. A estas alturas ya deben de estar en Suiza. ¿Suiza? ¿Así es? ¿Me podría dar una dirección o un teléfono donde lo pueda localizar? No, lo siento, señor Valtierra, pero no tengo su teléfono. Entonces veo que es inútil que pueda hablar con Alina. Yo creo que sí. Porque escuché que la señorita Alina, pues, va a estudiar por esos lugares. Y la verdad no creo que la familia Montellano regrese pronto a México. Ahora discúlpeme, tengo mucho trabajo. ¡Espere! Así que a usted también lo engañaron. ¿Qué quiere decir? Nada, por lo que veo, madre e hija son iguales. A ver, explíquese. Nomás le digo que esa niña es traicionera como su madre. A las dos les gusta jugar con los hombres. Pero yo no quiero meterle malas ideas. Con permiso. Entonces Alina me engañó. ¿Cómo pudo serme eso? Alina. No, no puede ser igual que las demás. Alina es tan buena y tan pura. Y resultó peor que las demás. Pero Alina ni nadie volverá a burlarse de mí. Milagro. Ya ves, vuelvo a lo mío, a divertirme. Joven, una botella de tequila. ¿Te vas a emborrachar? ¿Y por qué no? Hay que brindar por las mujeres que saben engañar. Por todas. Salud. Salud. ¡Bravo! Moral. Vamos a brindar y a disfrutar de la vida. Como siempre lo hemos hecho. Ese es mi gallo. ¿Cómo te hablaste con Alina? No, Ángel. Esa mujer hipócrita se dio el lujo de burlarse de mí. ¿Pero por qué dices eso? Todo fue mentira. Su amor se fue a Suiza y no me dijo nada. Pero ninguna mujer volverá a burlarse de mí. ¡Nunca más! ¡Nunca más! Me has engañado muchas veces, tantas veces de las que no me puedo imaginar. Me has mentido tantas veces que ya no puedo seguir ocultando la verdad. Un duelo de pasiones es lo que he